todos, soy Meme y estoy para Chewy Reviews. Y hoy tenemos un review súper interesante porque creo que sería la segunda tortita express que me traen de esta marca. Hicimos primero la RKB200 y tengo un poco de vértigo en la cola porque hay un suscriptor que me seguía hace muchos años, no sé si sigue siguiéndome, que sé yo, que tenía una que era re fanboy de su RK150 y vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. A ver si escupe, si traga, si vomita, si hace gárgaras, y ya lo veremos. Ahí tiene control crucero, sos de rutear, Motero, motero, no andamos con chiquitaje, Ok. Espero volver vivo, chicos. Ah, está bien, pensé que era como la Q110, boludo, en un momento ya me estaba asustando. Buenas, como acaban de ver, pude probar la RK150 de Kiwi, hacer el giro de 360 grados. Este es un monocilíndrico, cuatro tiempos, con un solo árbol de levas a la cabeza. Dos, no dice acá, la puta madre es el review, que tiene 12 caballos de ficha técnica, 8500 RPM y 8.5 Nm a 7500 RPM. Acá lo raro de esta ficha técnica es que dice 10 Nm, 8.5 Nm y está en kW de potencia 7.5 y 8.2. Así que no tenemos la más puta idea, vamos a hacer generosidad. Vamos a decir que tiene 12 caballos y 10 Nm. Tiene una cubierta delantera de 2,7518 y trasera de 3 a 18.
El peso en seco es de 116 kilos y contamos con un tanque de combustible de 12.3 litros, bien, pensé que no lo decía. Freno disco delantero con un caliper flotante de un solo pistón, horquilla telescópica convencional y atrás tenemos freno a tambor, transmisión por cadena y contamos con 5 marchas. Teníamos encendido por patada, ya no lo tenemos. ¿Cuántos kilómetros tiene? 51. Bueno, tiene 51.000 kilómetros. Así que tiene este es un review, pero ya es el renovado, es la parte 2, es todo en uno, boludo. O sea, no andamos con chiquitaje. Y encima la versión, ¿no? ¿Viene con Cordial esta? Viene con Cordial, o sea, tenemos... Filmame un segundito, la puta madre. Tenemos la versión renovada, tenemos la versión, la 2.0, pues cuando tiene muchos kilometrajes, y la versión sin Cordial. O sea, tenemos 3 reviews en uno. O sea, que yo acabo de perder 3 videos de contenido. O sea, que compartilo por todos lados, dejalo reproduciendo mientras te haces la paja con el porno en el fondo y sigamos con este review de una vez por todas. Así se verían ustedes si midieran 1,78 m con botas y pesaran 74 generosos kilos en una RKB150 de parte de Kiway. Y la verdad que debo decirles que el asiento no tiene absolutamente ningún filo, que para 50.000 kilómetros se nota que tiene esos 50.000 kilómetros. Y a veces digo que cuando no están ablandados los asientos se tornan un poquito duros al principio y que cuando están ablandados son mejores. Bueno, en este caso está ya demasiado ablandado, creo que está cediendo un poco la telita del asiento y qué sé yo, y ya casi que no acolchona mucho. Es un asiento un pelín duro que incluso te transmite un pelín. Bueno, se inclina demasiado, el hijo de mil puta. Pero yo quería probar el asiento trasero. Lo bueno es que no tiene filos y que si estás sentado acá aproximadamente 45 minutos, una hora, va a seguir bien. Pero a partir de ese entonces la raya del culo se te va a borrar por ese detalle que te digo de que el asiento con el paso del tiempo puede que se empiece a endurecer un pelín ya cuando es mucho tiempo. El asiento es como una curva de potencia medio rara. Primero viene así durazno, después se ablanda y después se vuelve a... se cede tanto que ya no amortigua un carajo. Es como una suspensión, ¿viste? Una cosa así. El asiento trasero, efectivamente, como no lo llevas, no lo usaste tanto, lo debes haber usado, pero no tanto como el del piloto. No llevas al trabo acá, va directo a tu casa. Ah, mira. Ok. Bueno. El asiento trasero, la verdad que es mucho más cómodo que el del piloto, es más generoso y más blando. Nada, una cosa hermosa el asiento trasero y te sentás acá y es medio verga. Bueno, y viste qué lindo. Y esto estará bien, esperemos que sí. Pero no tiene filos, no se siente súper finito ni tampoco súper ancho, tiene una medida más o menos normal. Se agradece que tenga caballete y mientras tanto vamos a ver si podemos correr esto de alguna forma. No vamos a poder correr un carajo, está todo más emprecintado, hasta el pedalín tiene emprecintado. Pero vamos a mostrar el tablero, así que acércate por favor, filmógrafo, mientras entendemos esta belleza que el tablero tiene más fallas que... Bueno, me voy a meter en la vida personal de ustedes, mejor no digo nada. Tenemos acá el velocímetro, tenemos... Ah, pensé que le había entrado agua. Bueno, tiene agua, no sé de dónde mierda salió esa agua, pero tiene velocímetro, cuenta revoluciones, que tiene Parkinson, el cuenta revoluciones. Y esto, loco, o sea, me gusta, ¿eh? Me gusta el medidor de nafta de esta manera, parece un arma de rayos de plasma, boludo, de algún jueguito o algo así, que tiene la... te dice cuántas balas te quedan y va cargando, va bajando así cuando pierde la carga y ya tenés que recargar. O sea, lo tiene puesto de una manera impresionante. Acá tenemos la marcha engranada, ahí estamos. Quiero decirles que se ve dentro de todo bastante bien, igual el día no es soleado, así que no lo puedo medir tanto. ¿En sol se ve o no se ve una pija? Marca sí, pero los guiños no mucho. Ok, los guiños que los enciendas no, como que no te avisa mucho, dice, pero que la marcha sí. Vamos a encenderla, me hubiese gustado encenderla por patada. No saben qué triste que estoy de no poder prenderla por patada. A mí que me encanta con 100 operaciones prender motos tortas con patada. Vamos a mostrar las luces. Tenemos ahí... guiño izquierdo, guiño derecho, el botón de guiño ya está, en cualquier momento se dice adiós y sale del chat. La bocina, vamos a las luces traseras, ahí tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, pará hijo de puta. Bueno, tiene baliza, es un punto a favor, luz de frenado, ¿estamos bien? ¿Qué hablo, solo la puta? ¿Estamos bien? Sí, sí. Gracias. Bueno. Y así estaría sonando la Kiway RK150. Se le bajó una rayita de nafta, justito.
Quiero mostrar algo acá, filmógrafo. Mirá, mostrar el cuenta revoluciones más que nada. Mirá, tiene Parkinson. Tiene como un Parkinson raro, no sé, qué sé yo, no sé, le pasa algo a este tablero. ¿Y por qué le pasa algo? Porque tiene unos problemitas con... Es como que el tablero funciona en base a la caja, no funciona en base a la velocidad a la que vas. Es muy raro. Pero vos estás en cuarta. La estirás al mango en mis sueños, porque siempre fui a 60. Pero en mis sueños la estirás al mango la cuarta y marca como si estuviese en 100. Metés la quinta y como estiraste tanto la cuarta, ya te pone el 120 al toque. Y dije, para. Tan rápido subió de 100 a 120, no puede ser, qué sé yo. Y después lo que hice fue decir, no vamos a estirar tanto la cuarta, vamos a meter la quinta a ver si aparece 120 de la nada, qué sé yo. Y no aparecía 120 de la nada, en mi imaginación. Lo que sí entonces se terminó de razonar es que la cuarta puede estirarse como la puta madre, no creo que a 120, pero se puede estirar bastante, que si la estiras mucho, entras en la velocidad de la quinta, algo así, pero también pasa, o sea, la cuarta como que no quiere pasar más de 100 de tablero, no importa en qué, a veces estás en, no sé, te faltan 2000 RPM para terminar la cuarta y te marca 100, haces esos 2000 RPM, siguen 100, pero metes la quinta y se empareja. Es como que queda atrasado a veces el tablero con respecto a la caja y que a medida que vos metés cada cambio liberás una nueva velocidad de tablero. Pero la velocidad es como la que está yendo y punto, no es la que te dice el puto tablero, es raro. Y dudo, me parece bastante, no sé si decir fantasma, pero yo no sentí que mi imaginación iba a 120 kilómetros por hora. Yo sentía que como fui a 60, pero viste, mis sensaciones imaginarias eran como si fuera 105, 110 como mucho. Me hace así el dueño mirando para abajo como diciendo sí. Pero a mí me gusta creer que da 120. Bueno, ¿cuánto fue la velocidad máxima más o menos que tuvieron? ¿Lo pudiste medir con GPS? Sí. GPS 110. 110 le dio, ¿y cuánto marcaba el tablero en ese momento? Rozando los 130, 140. Pará, 130, 140, pará, porque hay una diferencia, acá, claro, no tiene 130 acá, o sea, estabas entre el medio de 120 y 140, más tirando a 140 o en el medio. En el medio, digamos en el medio. En el medio, bueno, 130 entonces, no tirando a 140, bueno, estaba yendo a 130 de tablero y la moto iba a 110, o sea que tenemos complejo benelista con 18 kilómetros de mentira de GPS con respecto al tablero. Y bueno, ya les digo, va liberando velocidades a medida que vas pasando de cambios. Quiero decirles que la caja es estúpida porque es 100% infinita, estás en primera y la concha de la lora. Otra cosa que quiero decirles, no a ustedes, sino que al dueño, comprate botas, la puta madre, siempre digo que se compren protecciones. No es que tenés, no sé, un Cub 110, no, tenés un RK15. Bueno. Tenés un RK150, comprate botas, porque yo me di cuenta, digo, esta palanquita está muy abajo, la pude manejar, está todo bien, pero es porque no usas botas. Si tenés botas, es muy jodido manejar esto porque lo acabo de pasar de la manera que está regulada. Así que a comprarse sus protecciones, muchachos, por favor. 50.000 kilómetros tiene, me dijiste. 51.550. Si queremos ser precisos. Las acaba de hacer, los últimos 3 kilómetros las acaba de hacer acá. Quiero decirles que el frenado, yo les voy a decir la verdad, mis percepciones van a ser de una moto con 50.000 kilómetros, no como si estuviese nueva, ¿ok? O sea, debo decir que hay motos con chinas, con 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros que me trajeron, que el frenado era una verga, que el frenado estaba, pero me ponía venosa la mano directamente de tanto frenar, y como cuando te haces una buena... Bueno, hay una... No puedo, tengo que bajar un poco, ¿viste? Ahora no puedo. Bueno, pero te pone la mano venosa algunas, y esta no. Esta, entre todo, frena bien, tiene un buen tacto de frenado. Tenés que darle grosso un poquito, pero para 51.550 kilómetros estamos bastante bien. El líquido de freno creo que está más negro que el hoyo de mi culo, pero... sí, no sé, o la tapita hay que limpiarla, no hay chance de verlo. No hay chance de verlo, boludo, ¿no? No está. No sé. Por ahí funciona con aire. No sé. Pero no se ve un carajo el líquido de freno. Pero bueno, si se viera un líquido transparente y qué sé yo, por ahí podría decirte que tiene la mejor frenada que puede llegar a tener la moto. Pero como veo todo negro como mi Goyo, la verdad que
por ahí puede frenar mejor y que está frenando bastante decente. No tiene una potencia... ¡Basta, cotorra, hija de puta! No tiene una potencia de frenado como una Hero Hunk 200R, que fue una de las mejores potencias de probado que, de frenado que probé en mi vida, abajo de 600 centímetros cúbicos, te estoy diciendo un abarcativo importante. No tiene ese frenado, pero tiene un buen frenado para tener 51.550 kilómetros. Y que por ahí puede mejorar si incluso le cambias el líquido de freno, que no sé si está justo, está muy abajo, ni lo vemos, está inexistente. ¡Aparece, hijo de puta! Ah, ahí lo veo, sí, está. Si movés, movés. Acá está la línea. Está en el medio, está en el paso correcto. Para. ¿Lo llegaste a ver? No sé, Bueno, yo lo veo. En cámara por ahí no se nota, pero sí, está. No está ni muy arriba ni muy abajo, está en el medio, en el punto que tiene que ir. Y está negrito. Está negrito, yo no quiero ser racista, pero está negrito y tiene que estar más blanquito. Suena como el ojete, pero las cosas como son. El líquido de freno tiene que estar más clarito. Entonces puede frenar mejor seguramente. En un momento como sentí, hice la primera, me dio una sensación de que la caja iba a ser como un Q110 y después agradecí a Dios que no fuera así. Bueno, la transmisión la cambiaste dos veces o más. Para, ¿cuántos kilómetros tuviste vos? A partir de 11.000. A partir de 11.000, o sea, le metiste 40.000 kilómetros. ¿Cuántas veces le cambiaste la transmisión? Una vez. ¿Hace cuánto? Hace un año. Hace un año. Ok, o sea, más o menos hace 20.000, 30.000 kilómetros. ¿Cuánto? 20.000. Más o menos 20.000 kilómetros. ¿Y le queda para estirar, boludo? ¿Te queda? Sí, y le cambié la relación. ¿Y le cambiaste la relación? ¿Qué le pusiste? ¿Le bajaste piñón? Pero, o sea, no me digas el número de corona exacto ni de piñón, sino que cuánto bajaste o subiste en cada uno. Le bajé 2 a la corona y le subí 2 al piñón. Le bajó 2 a la corona y le subió 2 al piñón. Ok, o sea, subir al piñón es como bajar de corona. Y bajar de corona es bajar más todavía. O sea, le bajaste como 6 dientes de corona, sería una cosa así. Más o menos es lo que hiciste. O sea, es una guasada. Le sacó un montón de aceleración para relajarla un montón arriba. O sea que la primera de fábrica era completamente estúpida. Hacías y tenías que hacer el cambio. No la tuve. No la tuvo de fábrica, o sea, no tuviste la transmisión original vos. Y pero dijiste que le cambiaste, ¿qué me estás mintiendo? Claro, porque de fábrica sale así, me la dieron con un diente menos. Bueno, no la cambiaste vos. Me dijiste le cambié. No, le cambiaron. Ah, bueno. Las cosas como son, le cambiaron, a mí me gustó más. Bueno. Y qué lindo que suena, la Royal Enfield. Bueno. Nada, le cambiaron la transmisión, entonces no sabemos porque el dueño no la pudo usar originalmente, pero yo te digo que si le sacas dos, le agregas 2 dientes de piñón, le sacas 2 de corona, es como sacarle 6 dientes de corona casi. Y un poquito más creo, de hecho, inclusive. O sea que, nada, tenemos una moto que tiene una... Ya, los cambios se estiran un poco más, la última se estira un poco más, y debo decirles que noto eso. Porque es casi imposible pasar de los 9.000 RPM. Tenés que estar eternamente para pasar los 9.000 RPM. Y se siente que la moto dice... Porque, ¿qué pasa? Vos cuando cambiás la curva de potencia... No cambiás la curva de potencia. Vos cambiás los RPM a ciertas velocidades y que sé yo, cambiás la relación. Pero la curva de potencia sigue siendo la misma. Vos al cambiar la transmisión, si entregaba cierta potencia en tantos RPM, es como que empieza a variar eso. Y después se queda sin potencia un poquito arriba. Y es lo que le pasa, pero no me parece tan mal. Porque debo decir que seguramente si llegara fácil a los 10.000 RPM, como por ahí fuera de fábrica, te vibraría el ojete, las manos, todo. Y tendríamos acá al dueño ya con hemorroides. Que no sé si tiene hemorroides o no, pero no lo veo ahí acomodando así como me pasaba a mí antes de la operación. Entonces calculo que no. Debo decir que... la prefiero mucho más así. No siento unas vibraciones así grandes. Hay cosquilleos por todos lados en diferentes RPM. A veces los vas a sentir en la mano. En, no sé, 4.000 RPM cuando estás soltando el acelerador y está bajando y pásalo por los 5.000, 4.000 por ahí. Sí, te vibra todo el ojo. Te vibra, no es cosquilleo. Te vibra todo el alma. Y después cuando estás andando así o manteniendo una velocidad, qué sé yo, dependiendo a cuántos RPM más vas, te vibran o las manos o el culo o los pies. Pero no llega a vibración. Sería un cosquilleo intenso. Entonces vos lo vas regulando en la ruta, vas subiendo un poquito más, bajando un poco más y vas pasando esas vibraciones a diferentes lugares. No es que
vibra todo el tiempo todo o cosquillea todo el tiempo todo. No, se van mutando a medida que vos te comportás diferente con el acelerador. Pero bueno, veo que acá el dueño tiene un control crucero, así que le debe haber agarrado la maña ya de decir a esta velocidad, a estos RPM, es de la forma más relajada que va, puede ser. Y sentís esa variación de vibración dependiendo de los RPM. Ok, no soy yo entonces. Las suspensiones se sintieron bastante correctas para los garchadas que están. O sea, se siente esa... No le hiciste suspensiones, ¿no? Sí. No le hizo suspensiones en 40.000 kilómetros. Debo decirles que el que quiere tener su moto en completa y hermosas condiciones siempre... Y probablemente no seas argentino para tenerla de esa manera, porque bueno, estamos complicados como para andarle haciendo la suspensión a una moto. Se le hacen cada 2 años o cada 12.000 kilómetros. Nadie cumple con eso acá en Argentina. Casi nadie, excepto un pelotudo que trajo ahí un bichito blanco. ¡Filmalo! ¿Cuál es la puta madre? Es el review. Que yo sí le hago las suspensiones cada 2.000 kilómetros, pero... Pero bueno, si tiene que salir, boludo. Si no, no puedo. No soy yo. Pero la verdad que me sorprende que para tener 40.000 kilómetros, al menos, no creo que el dueño anterior le haya hecho suspensiones tampoco, de tener 50.000, ¿qué año es? 2017, o sea, es una moto con 5 años, 51.550 kilómetros y no tiene suspensiones hechas. O sea, yo estaba por decir, bueno, perdón, es parte del canal, yo estaba por decir que tenía semen en la suspensión, pero no, tiene agua. Para mí ya, ni siquiera llega a esa viscosidad, ¿entendés? Tiene agua, es un palo de lluvia seguramente, y así y todo, trabajan bastante decentes. Amortiguan bastante los pozos y lo que sea. He probado suspensiones que las sufrís muchísimo más, y para el confort de ciudad va bien. Y como están tan aguadas las suspensiones, no usa todo el recorrido, usa un poquito menos, comprime y se siente que trabaja. Pero lo que tiene de bueno es que entonces puedes ponerte un poquito más paraguayo, viste, ahí medio más deportivo y te puedes hinchar un poco los huevos. Tiene alguna que otra caída, seguramente, no sé si tuya o del dueño anterior. ¿Tuya tiene caídas? Ninguna. ¿El dueño anterior no tuvo caídas, te dijo? Ok, bueno, entonces debería chequearla un poquito por todos lados. A ver, ahora no sé si... pero, a ver, no, es que está el Cristo, está bien. Bueno, yo la siento que para un lado dobla mejor que para el otro. Ah, el dueño también me dice, sí, ¿sabes que sí, Chewy? Me dice, no dijo Chewy, pero me hace así con la carita, ¿viste? Y a mí me gusta que me digan, che, no, está diciendo cualquiera, boludo. O está diciendo la posta. Y hay algo que tiene que hace sentir que para un lado dobla mejor que para el otro. No sé si será la rueda desalineada. Parece que sí. Parece que sí, viejo. Si lográs filmar así con la cámara, irte para la derecha y para la izquierda, vas a ver que... Sí, perdón, discúlpame. Vas a ver que como que la rueda trasera hacia un lado aparece antes que hacia el otro. ¿Vos lo ves también ahí? ¿Se llega a ver en pantalla? Sí. Me parece que están como desalineadas las ruedas una con respecto a la otra. Puede ser que estén el coso de la cadena un poquito... Parece que tiene una rosca diferente. No sé, pero para un lado... Se inclina más que para el otro, y es raro eso. Y sentí que era porque tuvo una caída o algo así. El dueño también lo siente. Y a ver, debería tener alguna solución. Es ir a un taller y decírselo y ver que lo solucionen. Las cubiertas las sentí muy bien, pero no sentí la confianza para inclinarlo, porque cuando sentís que una moto se inclina más para que un lado que para el otro, te invita a caerte. Porque el control de masas que vos haces en medio de una curva no es correcto, porque hay una cubierta que está teniendo un control de masas incorrecto, porque se está llevando hacia un lado desproporcionado con respecto a la otra. Entonces a mí no me da mucha confianza cuando siento eso en motos para poner a inclinar. Hice un poquito de zigzag, qué sé yo, saqué bastante el cuerpo para ver qué onda, pero no la incliné honestamente mucho porque... Me da bastante vértigo de la cola esa situación. Quiero decirles que mientras iba andando, decía, che, estoy pisando el pedalín por el pie del trasero, que sé yo, y cuando miro para abajo un segundito, veo que no haya nada primero adelante para poder mirar para abajo mientras estoy andando, y el pedalín del freno, loco, iba así, y yo decía, uy, boludo, tiene también Parkinson. Se ve que el Parkinson que tiene el cuenta revoluciones pasó acá. Bueno, debo decir que para 51.550 kilómetros yo no tenía la fe de que llegue una RK150 viva de en esta forma. Nos está agarrando la lluvia, me pegó un tiro. Bueno, pero llegó bien, está viva. Y quiero saber qué precio tiene. 380 mil pesos, 350 mil pesos. Bueno, estamos bastante parejos, estamos bastante bien.
Estamos a la mitad de precio casi que una GLH 150. Esta es carburada. La patada no la tiene más. ¿A vos, se la sacaste? Se la sacó porque se quedó clavada. No, porque... se falchó la rosca. Se falchó la rosca. No la usaba seguido, ¿no? La patada no la usaba seguido, se falseó la rosca, puede ser por eso. El dueño anterior. El dueño anterior. Ah, ok, ya vino sin patada entonces. Ok, perfecto. ¿Cuántos kilómetros haces con el combustible? Con el tanque lleno. Tanque lleno de 290, 300. Bastante bien, che, me está amargando el día la lluvia, pero bueno, no importa, 290, 300, vamos a terminar dentro de todo un poco acelerados. 290 o 300 kilómetros con 12 litros. No es como un FZ, no es como un 150 que me gustaría por ahí, pero se siente, a ver, da 110, no está tan mal, no es que es un 150 berreta o chotito, o que no, es un 150 que anda bastante dentro de todo. Me gustaría que haga 350 kilómetros quedándose sin nafta. ¿Vos los 300 kilómetros te quedaba la reserva todavía? No, en reserva, bueno, estamos justito. Me gustaría que haga un poquito más a mí. Igual es fantasma la ficha técnica porque se carga 12 y el cargado máximo 11. Ok, es fantasma la ficha técnica, dice el dueño. ¿Viene con este puerto USB acá, el toma de 9 volt? No, se lo agregó el dueño, ok. Se lo agregó esto el dueño, no vamos a dejarlo muy abierto porque justo está lloviendo y no queremos que le entre agua y le haga corte y explote la moto y sea culpa nuestra. Nada, la verdad por el precio 380.000, usada obvio, ¿no? Sí, usada, o sea, más o menos 380.000 pesos, es la mitad de lo que vale una GLH. Bueno, si tengo que poner un puntaje, teniendo en cuenta esto que se va más para un lado que para el otro, eso me la baja bastante. Y tenemos no un super frenado, tenemos un buen frenado correcto, no mucho más que correcto. Las suspensiones aguadas pero correctas. Si yo le tuviese que poner un puntaje así como está ahora la moto, le doy un 7.5. O estoy entre el 7, un 7 le vamos a dar. Mejor un 7 por la caja también estúpida infinita, el tablero que es medio tiene Parkinson y esas cosas. Le vamos a dar un 7 puntos. Si le emparejamos esa situación de que no se tire para un lado o para el otro, ahí sí le daría por ahí hasta un 7.75. Si te gusta, te entra por los ojos y te gusta, es como una TNT15, pero más barata encima. Visualmente es como una TNT15, bastante parecida. Este tipo de cosas a mí no me terminan de cerrar mucho. Esta cosita abajo que también se la habían puesto a la LS135 de Bajaj, son muy india, boludo, no me gusta a mí. Pero bueno, es en base a gustos. Yo creo que está bastante bien, que es un puntaje justo, 7.0. Y si no trae luces, trae baliza, eso se agradece. No trae luces LED, eso me gustaría, pero bueno, creo que estamos parejos. Y si le solucionamos ese temita y ponemos, yo te digo, por si ese temita viene directo de fábrica, algo que todas las RK tiran más para un lado que para el otro, 7. Si es un tema solucionable y se soluciona y se me trae solucionado, 7.75. ese es el puntaje que le doy. Como siempre, no sé un carajo de moto. Como siempre digo, no sé un carajo de moto. Si le digo para vos, opinión luego que estás a punto de teclado de tirarme tu mierda, no en mi canal, sino que va en el inodoro y vas, pasas el ley para que el otro no se te caiga fumando tu mierda. Y quiero agradecer a Gaby que me está filmando. No hace envíos de calidad porque él no trabaja, o sí. Bueno, si quieren me pueden pasar el contacto. Me tienen que decir de qué review vienen para saber si yo les mando el contacto de Nico o el contacto de Gaby. Qué complicado que me la hacen, boludo, la puta madre. Y firmá un poquito ahí la tortilla. ¿Vos qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Para que es para buenas rutas. Exacto, yo pienso lo mismo. Saludos a todos y buenas rutas.